4-10 en este primer set de la final panamericana. Creo que es un lujo tener a estos dos jugadores aquí en los Juegos Panamericanos. Tremendo lujo, te diría que... Y me arriesgaría a decir... No, yo creo que no, aquí no se va a led porque la línea de la pelota, viste, claro, que ya tenía buena profundidad y claramente ahí le dan un led y se lleva el primer set, Diego. Y sigue. Dijeron en punto 11, 11-4. Y se fue protestando, es flemático, ¿eh? No, la verdad, le protesto un poco nomás para hacer un poco de presencia, pero yo creo que en el fondo él sabe que era una pelota sí, no discutible. ¿Quién no le llegaba? ¿Quién no le llegaba? Exacto. La medalla de oro. Y como ha sudado, Diego. El público también, seguro estaban sobrevendidas las entradas, así que algo de calor debe haber sin duda en el recinto. Vamos con este último punto a lo mejor. Uf. Bueno, chapa de Diego. 10-4. Aquí como Diego que estaba a punto ya de cerrar. Muy bien, Diego. Bueno, y aquí está. El punto número 11. 11-4. Gana Diego. 3-1. Tanteadores 11-4. 7-11. 11-5 y 11-4. Y el peruano Diego Elías. Sebastián sigue siendo el rey. No, tremendísimo, Diego. Era un poco de esperar por lo que viene haciendo a nivel mundial, por lo que ha sido su temporada este año. Ahí vemos el abrazo con su padre, el Tigre. Ahí está el Tigre. Y muchas felicidades nomás, la verdad. Contento que siga mostrando un grandísimo nivel y representando a Latinoamérica de esta forma. Por rival, ¿eh? Absolutamente, con 37 años, más de 10 años de diferencia con Diego, que siga manteniéndose a este nivel. La verdad que es notable y bueno, siempre va a ser un gran exponente y un gran rival durísimo a vencer por su condición física. Bueno, aquí está Diego Elías con su bandera, así que Perú suma otro. Representando a Perú, Diego Elías. Señoras y señores, el himno nacional.